Hola María Ángeles. Hoy tenemos el gusto Hola. De tenerla de invitada a María Ángeles Fernández Rajoy. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todas rubias menos yo, que soy la canosa. Estamos ahí igual, no hay mucha diferencia. Sí. En el fondo todas somos canosas. María Ángeles se dedica, es gestora cultural, promotora. En realidad es difícil encasillarte en un lugar, porque has hecho tantas cosas, pero podríamos decir que últimamente te estás dedicando mucho a lo que es música clásica, ¿verdad? Así es, estoy hace ya un tiempo trabajando en el Ministerio de Cultura y pasé por varias partes, primero en el área de música clásica de la Dirección Nacional de Artes, después estuve una temporada en la Sinfónica Nacional, en la Dirección de Organismos Estables, y ahora pasé a formar parte del equipo de programación de música clásica del CCK. Y doy fe que, a diferencia de muchos cargos que por ahí no saben demasiado de lo suyo, vos sabés muchísimo de lo tuyo, has pasado por todos los ámbitos habidos y por haber, y realmente sabés un montón, así que es un lujazo que estés en esos puestos. Sí, qué sé yo tengo la prepotencia del trabajo. Eso sí, porque trabajé mucho desde muy joven en distintas áreas, entonces tengo esa experiencia que es lo que puedo aplicar hoy en este cargo que estoy. Sí, claro. Nosotros nos conocemos porque en algún momento estuviste haciendo gestión cultural con músicos de jazz que venían de afuera y siempre, siempre corriendo de acá para allá. La verdad que un placer verte trabajar. Sí, fueron épocas muy lindas. Muy lindas. En el caso de hoy, lo que yo más quería que habláramos es por los 250 años del nacimiento de Beethoven, que estaba programado todos unos grandes festejos en todo el planeta, y con el tema de la pandemia se complicó todo. ¿Acá qué es lo que había programado? Mira, en este momento tendríamos que estar en el Teatro Colón, en el Festival Beethoven que habían organizado con Marta Argerich y Charles Dutoit. Todo eso Claro. Se canceló. Pero en otras partes del mundo se siguieron haciendo cosas, se adaptó bastante la manera y hubo mucho trabajo en línea, mucho streaming. Yo creo que te pasé algunas cosas de lo que se está haciendo. Si querés, si te parece, le pedimos al operador que pase el primer videito que vos me pasaste, que se hizo una especie de síntesis, así vamos introduciendo con eso, ¿te parece? Dale, genial. ¿Puedes hacer, por favor, vos con el número 6? Thank you.
Tremendo. Es imposible, ¿no? Resumir, perdón, pido disculpas a Beethoven por haber cortajeado su sinfonía número 3, pero era la única manera de hacer en 2 minutos una cosa que dura muchísimo más. Bueno, creo que no se hubiera enojado, porque cuando hablamos de Beethoven, viste, salta enseguida toda esa historia, de decir, las más altas cumbres del arte universal y de la música más sublime y bla, 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 bla. Y eso está bastante alejado de la realidad de Beethoven. Beethoven era un tipo muy moderno en su época, muy revolucionario, incluso hasta en lo político, que hasta ese momento a los músicos no se les permitía realmente expresar una opinión política porque eran empleados de los ricos. Entonces, claro, entonces no podían decir mucho. Y de repente Beethoven salió a defender todas las ideas de la Revolución Francesa, le dedica una sinfonía a Bonaparte, cosa que después, bueno, medio que se arrepintió, no se sabe si se arrepintió, si no se arrepintió, pero todo eso... Las malas lenguas dicen que cuando se proclamó emperador, se autoproclamó, le quiso sacar el nombre, sí. Bueno, es que eso también, si te fijas, a Byron también le pasó lo mismo, se desilusionó de Bonaparte cuando lo vio actuar de una manera ya como un emperador. Claro. Claro, y realmente el centro de todo lo que hacía Beethoven en ese momento era, más que nada, la hermandad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, cuando esos ideales se traicionan, es obvio que también él iba a cambiar de idea sobre Bonaparte, y le puso que, bueno, que esa sinfonía estaba dedicada a Bonaparte. Hay una cosa que, tal vez por básica, a veces nos olvidamos, pero que a mí me gusta repetir, porque mi maestro Julio Palacios siempre lo decía, que tenemos que terminar con esta confusión entre fama, gusto y valor. Porque son tres cosas distintas que se dan en tres carriles diferentes. Entonces, está bien, sí, Beethoven es muy famoso, todo el mundo sabe el nombre Beethoven, por lo menos, y en el colegio, viste, cuando vos decís que te gusta la música clásica, vienen todos los demás y te dicen Beethoven, Beethoven, y te miran así con el dedito. Pero eso es solo una parte. El verdadero valor de la música de Beethoven tal vez solamente lo pueden dar los especialistas que hagan un análisis más objetivo sobre sus técnicas de composición, sobre sus innovaciones, sobre los cambios que hizo, que fueron muchos. Y por otro lado, estamos hablando del gusto. Te puede gustar, te puede no gustar, y eso no lo hace ni más ni menos valioso, ni más ni menos famoso. Entonces no, también claro, tenemos que tener eso en cuenta cuando hablamos de estos monstruos, porque muchas veces, como es tan famoso, es como, ah, no, es obligación que te guste Beethoven, es obligación que es algo muy valioso. Y creo que ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. En el caso de Beethoven, yo creo que ese espíritu de innovación y de lucha se vio desde un principio. Si nos ponemos así medio fanáticos, te diría que hasta inventó el álbum conceptual, el ciclo de canciones, hacer obras con una temática común, que eso hasta ese momento no se había hecho. Él dijo, bueno, en esta sinfonía yo voy a meter un coro, algo totalmente impensado, cosas que no se podía hacer, no se había hecho nunca, y sin embargo él lo hizo. Por supuesto que los críticos de la época decían lo mismo que dicen los críticos de ahora. Entonces te encontrás con notas de críticas de los estrenos de las sinfonías de Beethoven que son muy graciosas, porque los tipos escriben cosas como, esto no es música, esto es ruido, esto es cualquier cosa. Y hoy es parte del canon. Sí, claro. Para la gente que por ahí no está acostumbrada a escuchar a Beethoven, es muy variado. O sea, puede escuchar desde sonatas para piano, cosas por ahí son más suaves, hasta tremendas sinfonías con una fuerza infernal, ¿no? Como vos decís, es una cuestión de gusto, pero también es bastante variadito.
Claro, porque tenés muchas cosas y muchas veces los chicos jóvenes, yo me acuerdo en la época que estaba muy de moda el metal y decían, no, porque a mí me gusta el heavy metal, y le pones una sinfonía de Beethoven bien fuerte y le das gas y es más heavy metal que esos cantos. Ahí está el coro. Coro enorme. Toquecito nomás. Para que se vea los coros tremendos que a veces usan en sus obras. En realidad sobre la sinfonía número 9, yo preparé otro videíto, pero bueno, acá justo hay un coro gigante, por eso estaba bueno que se viera, vos estabas hablando de eso, ¿no? Cómo trabajaba las voces y todos los superplanos y todo. Sí, fíjate que a pesar de eso escribió, sí, ciclos de canciones, pero escribió solo una ópera, Fidelio, y Fidelio trata sobre un preso político. O sea, si querés algo más actual que esa historia, no hay. Entonces, lo bueno del mensaje de Beethoven es que trasciende las épocas y llega a nosotros totalmente fresco. Hoy estamos discutiendo la igualdad de las mujeres, el acceso a la cultura, el acceso a la educación gratuita, el acceso a la salud, que somos todos iguales y que todos nos merecemos tener lo mismo. Un mínimo cubierto. Y eso viene desde la época de Beethoven, todavía no lo pudimos lograr, pero fue su sueño y por eso creo que no pierde vigencia, por eso creo que todavía podemos sacarle mucho provecho a las enseñanzas de Beethoven. O sea, él no tenía una gran educación formal, pero sí se mantuvo en contacto con todos los intelectuales de su época. Y aunque no tenía una formación filosófica, digamos, universitaria, sí se formó como autodidacta, leía muchísimo, y en sus cartas vos ves la profundidad del pensamiento y del intercambio que él tenía con otros pensadores de su época. Claro. María Ángeles, ¿en Buenos Aires qué se iba a hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Se va a hacer remoto? ¿Se va a pasar para el año que viene? Yo estaba leyendo que en Alemania se va a hacer, para el día del cumpleaños, que es el 17 de diciembre, se va a hacer un concierto y después se está extendiendo los festejos hasta septiembre del 2021. ¿Acá también? Sí, acá va a haber algunos festejos que van a arrancar ahora pronto, pero... algunas cosas van a quedar pendientes para el año que viene. Y otras cosas ya se hicieron. Varias orquestas del interior y orquestas de juveniles trabajaron obras de Beethoven durante la pandemia y las pusieron en línea en esos videitos de Zoom que ya se hicieron parte de nuestra vida cotidiana. Sí, claro. Por suerte, porque eso nos salvó, ¿no? Sí, claro. Y además de que tenemos un archivo impresionante. Vos entrás en Spotify y medio que te perdés, porque ponés Beethoven y hay montones de cosas. Pero hay que perderle el miedo y tratar de buscar lo que a uno más le gusta. Si algo empezás a escuchar y decís, esto no es para mí, sacalo, poné otra cosa. Si no te gustaron las sinfonías, y bueno, probá con la obra para piano. Si no te gustan las canciones... algo vas a encontrar. La música de cámara es inagotable, por ejemplo, también. Y en todas estas obras se pueden ver estos hilos conductores de los que estábamos hablando. Claro, una característica. La verdad que es fascinante y yo creo que hubiera sido interesantísimo los proyectos que había para todo el año. Pero bueno, se harán de acá en adelante, se seguirán haciendo remotamente o se verá cómo se sigue. La verdad es que es un año tan particular.
Sí, mira, yo creo que hay que aprovechar todos los medios que disponemos ahora. Hay muchos teatros y muchas orquestas que están dando su contenido de manera gratuita, que antes lo cobraban y ahora no. Y, por ejemplo, ese ciclo que pasaste antes es una integral de todas las sinfonías de Beethoven, pero con la particularidad que están hechas con los instrumentos originales. Está hecho con un enfoque historicista, como en la época de Beethoven. Entonces vas a ver que las flautas son de madera, vas a ver los instrumentos que no son los que ves siempre en una orquesta sinfónica, y eso también le da una sonoridad particular, y los estudiosos de ese tema dicen que pueden aproximarse a cómo sonaba Beethoven en la época de Beethoven. Y eso realmente es un regalo que tenemos todos los miércoles en el canal de YouTube de esta orquesta que se llama Hanover Band, y que si querés después lo podemos pasar para todos los oyentes, la dirección del canal de YouTube. Genial, y además eso estaba súper bien filmado, tiene un sonido bárbaro, así que muy recomendable. Si quieren, por ahí le pedimos a Rodolfo si lo puede poner por detrás, Hanover Band, lo buscan en YouTube, y bueno, ahí está el canal, yo no sabía que seguían todas las semanas, buenísimo el dato. Sí, se hizo la quinta, y ahora van a seguir la semana que viene, no sé si siguen en el orden, no estoy muy segura. Pero bueno, viene la pastoral, que es otra de las grandes pasiones de Beethoven, que es la ecología. ¡Qué moderno! ¡Qué actual! Total. Claro, él siempre hablaba de... Claro, también pensemos que en la época de Beethoven empezó también la Revolución Industrial. Entonces él hablaba de las ciudades y del mal olor de las ciudades y cómo la gente huía de las ciudades en el verano por la contaminación, y se iba a refugiar al campo. Y bueno, la Sinfonía Pastoral es una de las muestras más grandes de eso. La Sinfonía número 3. Ahí Rodolfo puso la 9, que era con el coro. Nosotros hablábamos del número 3. Lo estamos mareando, pobre Rodolfo, perdón. Ahí está. La 9 es famosa. Bueno, una de las más conocidas, la 9, ¿no? Sí, yo había hecho un resumen también de von Karajan tocando la número 9, pero la verdad es que lo que yo recomiendo es que si les interesa el tema, busquen, entren, es eso. Hay montones de versiones, montones de resúmenes. Y hay que confiar en la oreja propia. Absolutamente, absolutamente. Y material hay muchísimo, porque bueno, dejó muchísimo material escrito. No fue un hombre que se haya hecho millonario con sus obras, pero sí las dejó, lo cual es bárbaro. Yo había leído que hay una pianista que se llama Susan Kessel, que estuvo realizando 250 piezas de otros autores todos los días en su Facebook, que estaba poniendo ahora con esto de la cuarentena, y bueno, también ahí se pueden ver, y bueno, así hay por todos lados, hay que investigar. Pero me parecía que no era como para dejarlo pasar esto de los 250 años. Y menos teniéndote a vos, que sabes tanto. No, yo no es que sepa tanto, sino que me mueve la curiosidad desde chica. Entonces quiero alentar la curiosidad de los demás y que busquen, porque van a encontrarse con cosas que a veces no pensaban que se iban a encontrar, y esas sorpresas siempre son buenas. Está muy bien. Si te parece bien, podemos ver el resumencito que armé el video número 9, ¿puede ser con sonido? Vale.
poquito más largo. El himno a la alegría se considera el himno de Europa y también es de él. Vos me habías pasado también un video de versión yacera de temas de Beethoven. Se ha hecho de todo, ¿no? Con los temas de él. Sí, sí, desde versiones disco hasta variaciones, improvisaciones, porque es un material al que todos volvemos de alguna manera. Es una presencia casi inevitable. Beethoven, a pesar de todas las dificultades, hay una especie de máxima de la época de Beethoven, del iluminismo, que dice algo así como de la adversidad hacia las estrellas. Y él, a pesar de su sordera, a pesar de todos los problemas, él siempre buscó las estrellas, y en esta sinfonía nos dice que no tenemos que perder la alegría y que tenemos que tener en cuenta que somos todos hermanos. Y creo que este es el mensaje que tenemos que recuperar. Sí, claro, maravilloso, totalmente, totalmente. María Ángeles, siempre un placerazo hablar con vos. ¿Hay algo que quieras decir en particular? No, simplemente, como decía otro maestro mío, nadie se arrepiente del tiempo dedicado a su autosuperación. Entonces tratemos de autosuperarnos día a día, tratemos de buscar las estrellas, así como lo hizo Beethoven. Maravilloso, maravilloso cierre de eso, insuperable. Gracias infinitas, María Ángeles Fernández Rajoy. Bueno, trabaja en el Ministerio de Cultura, gestora cultural. Placer enorme, amiga, y siempre un gustazo hablar con vos. Gracias. Bueno, no, Alejandro, gracias. Quedará para la semana que viene el homenaje a Steve Hackett, pero la verdad que valía la pena estos minutitos más agregarlos, porque siempre es un placer hablar con vos. Estamos llegando ya al final. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, María Ángeles. No, gracias a vos. Ya te tendremos invitada en otro momento. Bueno, vamos llegando al final, Emilia, se nos acabó el programa. Sí, se nos pasó, acá tengo algunos mensajitos. Andrea Gentile, llegó un mensaje por Facebook, dice que tengan un buen programa y genial lo de Rabinovich. Así que, bueno, mucha gente se ve que lo extraña, porque, bueno, varios mensajes diciendo que se lo extraña a Rabinovich. Y, bueno, dicen también que muy lindo el programa, muy lindo lo de Beethoven. Y agradecemos a todos, a nuestros oyentes de siempre, a Ángel, a Rubén, a Diego, a Héctor. Bueno, y gracias a todos. A Daniel. Le mandamos un beso grande a Clara y a Willy, como siempre, que los extrañamos. Sí, muchísimo. Y, y muchísimas gracias a Rodolfo Neto, que es el operador técnico que nos coordina y que se adapta a todas estas cosas que le pedimos y le sacamos y todo esto. Gracias, Rodolfo, por tu paciencia. Así es. Y un beso a Mario también. Muchas gracias, sí, un beso grande a Mario, que también él está allí en la dirección y también nos manda los mensajitos. Gracias, Mario. Bueno, nos vamos despidiendo entonces hasta la semana que viene, como todos los miércoles a las 20 horas, nos encontramos acá para estar una hora charlando y compartiendo. Así si te es. Parece, Rodolfo, para despedirnos podríamos hacerlo con el número 11, que es este material que me pasó María Ángeles de Beethoven en jazz. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buena semana.